deportivo no llegamos en un momento de resultados bueno, pero con un nivel de ganas, de ilusión, de implicación máxima para el partido de mañana, sobre todo. Para el partido de mañana intentar sacarlo, intentar pues, conseguir esa victoria que se nos está resistiendo desde hace 6 semanas o 6 jornadas y con la mayor de las ganas para lo que te comento, el poder sacar la victoria y respirar y volver a coger esa confianza, esa dinámica positiva que hemos perdido últimamente, pero que el equipo está convencido y con la actitud suficiente como para recuperar la mañana. Bueno, es un equipo que por trayectoria pues ha estado ahí en esos puestos siempre, pero que no ha dejado de pelear en todo el año. Es un equipo con muchísimo compromiso, con muchísima implicación, con muchísimas ganas de sacarlo adelante. Un equipo con mucho sentimiento de pertenencia, con 3 jugadores de la casa, con jugadores que ascendieron en el equipo del proyecto del Eboro y que ha peleado todo el año. Es digno de admiración la pelea, el esfuerzo que transmite en cada partido. Y luego, aparte, pues están haciendo un baloncesto últimamente con muchísima confianza, que le dan los buenos resultados, y con jugadores que están en crecimiento, como Viño Cobo, como Carlson, que venía de una operación y entró en la liga a mitad de temporada con muy buenos resultados, con muy buena dinámica. Magality y luego la línea exterior por 2 bases con muy buena capacidad de generación y una línea exterior con Pera Tomás que tiene mucha experiencia y la posición de Oroz y de John Dee que son jugadores que les dan mucho equilibrio. Es un equipo completo que no ha tenido buenos resultados, que ha tenido muchos problemas de lesiones, pero que está viniendo haciendo las cosas bien y ese sentimiento de pertenencia, esa implicación que tiene les hace ser un rival peligrosísimo.